Buenos días, viajantes. Bueno, tampoco nublado hoy. Espero que el aire no os moleste mucho. Como veis, acabo de bajarme en la estación de Niederwald, aquí en Goms. Y vosotros diréis, ¿y qué haces ahí, hermosa? Bueno, pues aunque esto no lo parezca, este pequeño pueblecito, que es monísimo, también os lo digo, ¿eh? O sea, pero el pueblo es esto que veis. ¿Todo esto? Esto es Niederwald, no hay más. O sea, es como estar en Villa Tomar por Saco del Monte, muy bonito todo. Esto es en el cantón de Valais. ¿Sabéis? El mismo cantón que Zermatt. De hecho, este tren, el que me he bajado, el Matterhorn Gotterbahn, va hasta Zermatt. Es el único tren que llega allí. Y hoy he venido aquí porque este pueblo es el pueblo natal de César Ritz. Todos conocéis el Hotel Ritz, ¿no? Todos hemos estado en el Hotel Ritz, por supuesto, porque somos todos millonarios. Pero bueno, pues este pueblecito es el lugar donde César Ritz nació y donde está enterrado. ¿Veis aquí la iglesia? Bueno, pues justo al lado está enterrado él. Entonces os voy a dar un recorrido por este pueblo para que lo veáis, porque aquí está su casa natal, hay una fuente en su honor y ya os digo, está enterrado. Pero bueno, esto es Niederwald, no hay más. 4 casas, literalmente. De hecho, en la época en la que él nació, en 1850, había unas 100 personas aquí viviendo, un poquito más de 100. Y no creo que haya muchas más hoy en día, también os lo digo. Aquí lo veis. Ritz, Estación Ritz, Bistro, Shop, Museum. Bueno, museo. Supongo que con todo manejo en el corona, pues no habrá museo ni nada. Pero pues la verdad que esto yo no lo conocía, así que voy a ver qué es, y si no, pues os voy enseñando el pueblo. Bueno, amigos, pues como ya veis, esta... ¿Dónde está? Esta casa de aquí, esto es la estación. Os he subido por aquí, entre medias de estas casas. Esto es el típico pueblo del cantón. O sea, las casas de madera, madera oscura, tal. Esto es típico, típico de este cantón. Pues aquí tenéis la fuente conmemorativa de César Ritz. Pues aquí hay algo escrito. ¿Qué pone aquí? Pasos en el mundo, con alas en el alma y nostalgia en el corazón. Algo así, bueno, es traducido así rápido, pero algo así. Aquí es la fuente, este señor aquí arriba. Esta fuente fue un regalo de Monique Ritz, que era nuera de César Ritz, que fue la última de la familia directa que trabajó en el negocio. Entonces aquí, como veis, en recuerdo de César Ritz, sabéis que se escribe César Ritz, 1850. 1918, nacido en Niederwald, pionero de la hotelería, regalado al ayuntamiento por la señora Monique Ritz en 1994. Pues aquí le veis, estas casas son todas más bonitas. No es que lo diga yo, pero es que es muy bonito todo. Tengo que buscar ahora cuál es la casa natal, porque la casa natal de él todavía está aquí, todavía se ha renovado más. En el 2017 se hizo una renovación, pero que a lo mejor es esta que tengo delante y no lo sé, así que voy a ver si la encuentro y os la enseño. De todas maneras, fijaros qué bonita la fuente. Y ya veis la tranquilidad, si es que no hay nada, no hay nada aquí en este pueblo. A ver si encuentro la casa. Bueno, no me he tenido que ir muy lejos, veis que la fuente está aquí, porque acabo de encontrarme con este cartel. ¿Veis? Torfungan, el paseo por el pueblo. Esto es cuando en 1950 inauguraron la fuente. La fuente antes que había. Veis que no es exactamente la misma que hay ahora, porque la figura esta se puso en 1994. Pero veis estas dos casas que están unidas por esta especie de cosita de aquí. Uy, que me estropeció todo, perdón, me he tropezado. Aquí pone que en medio del pueblo pues está el monumento a César Ritz. Cuenta, es de Hans Loretan, es el que hizo la estatua de bronce, que es el joven César saliendo de aquí. O sea, él salió de aquí con 17 años para irse a París a empezar a trabajar en la hotelería. Y luego aquí está contando un poco la historia de esto, que son dos casas, estas de aquí que veis, están unidas por esta parte de aquí. Y aquí se utilizaba para... ¿Dónde están? Son del año 1543. Los noctas ópticas son perfectamente que pueden, ¿no? Son tan simétricos. Vale, y lo, se hizo en ese año y luego en 1723 se puso en la forma en la que está ahora mismo. Así que, oye, qué paz, qué tranquilidad, ¿eh? Esto en verano es muy bonito, en invierno tiene menos gracia. Luego aquí veis las placas, la iglesia y el cementerio que están para allá, que eso os lo voy a enseñar ahora. Y esto, el camino de la vida de César, perdonad el aire, que marca para allá. Yo no sé si está marcando la fuente o es que la casa natal es una de estas, pero bueno, eso lo voy a ir a buscar ahora. Así que bueno, el resto, como veis, Niederwald, el tren. Y esto pues toda la forma que... toda la zona a la que podéis ir por aquí andando. Aquí sabéis que podéis venir a hacer senderismo y bueno, un poco más, porque bueno, esta zona en invierno es una zona súper importante de esquí de fondo, Langlauf. Aquí viene la Merkel, por cierto, a hacer Langlauf. Así que bueno, voy a ver si encuentro la casa y os hablo un poco de la vida de César. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso porque, ¿veis esta casa? Justo delante está el cartel este que os acabo de enseñar. Pero esto no sé si lo notáis, que esto es escalada. No es que la calle sea empinada, es que es una escalada. ¡Chaval! ¡Qué fuerte! ¡Uy, madre mía, qué mala estoy! ¿Veis? Aquí hay un marcador otra vez. La casa natal de César a la izquierda. Y a la derecha el palacio y Conhaus. Ni idea de lo que es eso. Pero bueno, como veis, esto es... Pero vamos, no puede ser más campestre. Y además se pone a llover ahora, ¿en serio? Bueno, pues están cayendo un par de gotas. Vamos a buscar juntos la casa de César. Espero que el aire no se esté molestando demasiado. ¿Es esta? ¡Ay, mira, es esta! ¡Te la he encontrado! ¡Mira! ¡Ay, perdonad! ¡Ay, perdonad! Que ha caído una gota en la lente de la cámara y no se veía nada. Pues eso, que os digo, que esta es la casa natal de César Ritz. La casa original, ¿eh? O sea, renovada. Ya os digo, en el 2017 ha habido una renovación. Aquí veis la placa. Casa natal de César Ritz. Mira, aquí pone con E y no con A con 2 puntos. Uy, que me escogorcio toda. Creador de los mundialmente conocidos hoteles Ritz. Nacido el 23 de febrero de 1850. Fallecido el 26 de octubre de 1918. ¿Veis aquí el número 44? Pone César Ritz Beck, la calle de César Ritz. Vamos, la calle, ¿cómo decirlo? El caminito de César Ritz. Pues este es el pueblo y esta es su casa natal. La iglesia. A ver, os la puedo enseñar por aquí. Es que, hijo, es tan campestre todo. Pues esta es la casa de César Ritz. Aquí nació él en 1850. Bueno, voy a esperar que la campanita se va a poner a tocar ahora. Vale, pues ya acaba la campanita. Os digo que él era el 13º hijo de una familia de ganaderos y se fue a París en 1867. La verdad que como no le iba bien en el colegio, bueno, el poco colegio que iban, pues su padre lo mandó a París. Y ahí empezó a trabajar en hoteles, estuvo en Viena, estuvo en Niza. Él es famoso porque fue el primero que creó un concepto nuevo de hotelería, ¿no? De decir, el servicio de habitaciones, poner un baño en cada habitación, todo eso son cosas suyas. De hecho, el príncipe de Gales, el futuro rey, Eduardo VII, sabéis, el hijo mayor de la reina Victoria, dijo de él que era el rey de los hoteleros y el hotelero de los reyes. O sea, porque él fue el que creó el lujo, los restaurantes de lujo con buenos vinos. Antes era pues eso, pues comías lo que había cada uno con su orinal en el baño, entonces él pues cambió todo eso, ¿no? Entonces luego César se casó con María Luisa Ritz, ¿cómo se llamaba esta mujer? Beck, María Luisa Beck, y tuvieron 2 hijos, el mayor Charles, que fue el que se hizo cargo del negocio una vez que murió su padre, que es, creo recordar que es el marido de Monique, la que ha hecho lo de la escultura, y luego el pequeño René, que murió en un accidente un par de meses antes de la muerte de su padre. Vale, entonces una vez que cuando murieron los dos, vamos, César y su hijo René estuvieron enterrados en Père Lachaise, en París. Pero luego cuando murió su esposa, María Luisa, que murió en el 61, sí, el 14 de enero del 60, no, miento, el 8 de enero del 61 murió y fue deseo de ella que ella, su marido y su hijo fueran enterrados aquí en Niederwald. Entonces el 14 de enero del 61 los enterraron aquí. ¿Vale? Él había pasado, bueno, estaba retirado desde 1906, había tenido un burnout, por decirlo de alguna manera. Estuvo ingresado en algunas clínicas, estuvo en Lausana y murió al final en una clínica en Küsnacht am Rigi, que os sonará a lo mejor el nombre de, porque fue donde murió la reina Astrid de Bélgica en un accidente. Entonces murió allí, ya os digo, primero fue enterrado en Père Lachaise, junto a su hijo, que había muerto unos meses antes, y luego pues los enterraron todos aquí en la tumba que os voy a enseñar. Voy a investigar qué es esto del castillo ese que pone, porque no sé lo que es, y si no, pues de aquí os llevo al cementerio. Bueno, antes de irme a buscar a ver qué es eso, que acabo de ver, es que me voy dando cuenta de las cosas después. Hay aquí un cartel otra vez. Bueno, eso os cuenta que la casa se construyó en 1704 y que luego en 1930 la viuda de César, María Luisa, hizo construir una casa de verano, una residencia de verano, pero de manera que fuera todo muy bonito y tal, pero que se mantuviera lo que es la estructura, el estilo de la casa original, así que supongo que será la de al lado. O sea, si yo lo entiendo bien lo que pone, es decir, que la casa natal es esta y esta de al lado era la residencia de verano que hizo la viuda de César. Creo entender que está así lo que pone. Voy a enseñarosla por este lado, aprovechando. Hombre, yo como residencia de verano te digo que no, ¿sabes? Muy bonito esto. Pues esta sería la residencia de verano, en el mismo estilo, unas vistas muy bonitas a las montañas. Bueno, desde la ventana se verá porque aquí se ven las casas, nada más. Bueno, pues ahí tenéis la casa y aquí está el marcador que dice pues eso, que la iglesia es esta y el cementerio está justo delante, así que os voy a enseñar el caminito, aprovechando que no hay nadie por aquí, o sea, no hay nadie. Esto es como un pueblo fantasma. No puede ser más campestre, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Porque aquí no te das casi cuenta de dónde empieza una casa, dónde acaba la otra. Y ahora como bajo. ¿Por aquí? ¿Por aquí o por aquí? Oh, por aquí. Pues digo que esto parece como si me estuviera metiendo ahora en el patio de la gente. El patio de mi casa es partícula. ¿Por aquí abajo? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ay, pues nada, que voy a ver si consigo llegar al cementerio, pues está aquí al lado. Pero yo no sé si es... ¡Uy! Madre mía. Una acera. Perdón, hace el aire. Joder, también he cogido el peor día para venir. Ah, mira, sí, parece calle. ¡Ay, sí! Ahí está el cementerio. Bueno. Ya os digo que César fue enterrado en el Père Lachaise, en París, junto a su hijo, René, que había muerto unos meses antes. 2 meses o así antes de su muerte. ¡Uy! Perdonad el aire, lo siento, está dando todo el aire ahora. Bueno, pues este es el pequeñísimo, minúsculo cementerio de Niederwald. Me voy a poner debajo del... ¡Ay, otra gota! A ver, momento. Bueno, aquí me he puesto debajo del techo porque estaban cayendo un par de gotitas y me ha caído justo en toda la lente. Pues aunque os parezca mentira, la tumba del hotelero César Ritz es esta, que no se diferencia en nada de las tumbas de los demás. Pues aquí está enterrado él, su esposa y su hijo. Aquí lo tenéis. César Ritz, María Luisa Ritz y René Ritz. O sea, el hijo murió pues 22 años. Pues aquí está enterrado, fijaros de todas maneras, veis la piedra esta, es la misma que esta, o sea, que no es una... O sea, es la tumba completamente normal, nada la diferencia de la de los demás. Es que esta es la iglesia de San Teodul, no sé quién es San Teodul, pero bueno, ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar, luego vuelvo en detalle Uy, a la tumba. Uy, qué bonito. Uy, 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 uy. Pues madre mía, pero si esto es un pueblo perdido de por ahí, un pedazo de iglesia. Madre mía. Pues qué parece la iglesia. Mucha iglesia para tan poco pueblo, ¿no? Uy, qué bonito el techo. Uy, 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 uy. Precioso esto. Fijaos el púlpito aquí. Bueno, como estoy sola puedo hablar más o menos normal, pero hay eco. Ay, ¿qué ha sonado? Pues esto es una maravilla. Madre mía, pedazo de iglesia. Os voy a enseñar el altar, ya que no hay nadie. La crucifixión. Qué pasada de altar, ¿no? Mirar el techo. Jolín. Pues no me hubiera imaginado yo una iglesia así aquí en este pueblucho. Ay. Es que estar sola en la iglesia y que haga ruidos es como raro. Fijaros qué bonito todo decorado. Bueno. Esta es la escalera de Maese Pérez el Organista. ¿Os gusta Becker? Pues sabréis quién es Maese Pérez el Organista. Bueno, voy a volver a salir a donde la tumba. La puerta. Bueno, antes de volver a la tumba os voy a enseñar una cosa que hay aquí, que hay otra placa. Siempre veo los carteles después. Es el momento en el que están entrando, trayendo, vamos, los ataúdes de César, de René y de María Luisa para enterrarlos aquí. Mira cómo lo veis. Aquí es un poco la historia de vamos, de lo que es el cementerio y tal. Y bueno, quien ingreso tenéis. La iglesia de San Teodulo, no sé quién es, pero esa es la iglesia esta que os digo, no sé quién es San Teodulo, pero la iglesia es esta. Es que está todo en el pueblo, está marcado para que no se pierda uno dónde están las cosas de César. Así que voy a subir a la tumba ahora otra vez. Bueno, pues ya para despedirnos, he estado dando una vuelta a ver si encontraba a lo mejor a los padres de César, pero no están. Hay varias personas que se apellidan Ritz, pero bueno, sabéis que esto es típico en los pueblos, que hay 2 o 3 apellidos que todo el mundo se apellida igual. Pero no están ni sus padres. Crescendia se llamaba su madre y no me acuerdo cómo se llama el padre, si os digo la verdad. Ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, que no están por aquí. Así que aquí veis la misma tumba que los demás, de madera, un cartel de madera, César Ritz, Marie Louise y René, las mismas plantas que los demás. Bueno, de hecho incluso menos decoración que otras tumbas. Pues aquí están, descansando en su lugar de nacimiento. Y bueno, voy a concluir el tour, mayormente porque está a punto de llegar mi tren. Y si lo pierdo tengo que esperar 1 hora, que es lo que tiene estar aquí en Villatomar por Saco del Monte. Que bueno. Pues espero que os haya gustado el tour, la casa natal, la fuente, la tumba de César Ritz. Y me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.